Lo que escribe Denis es lo siguiente: después que con Saiko chocáramos con un camión de frente y cayéramos hacia el río Maipo, accidente en el que fallecieron 5 personas, Javier me preguntó si me había servido, entre comillas, para hacerme más conocida. Quedé muda, no supe qué responder frente a tamaña frivolidad e indolencia. O sea, en ese minuto, la vida de esas personas a Javier le importó bien poco. Vida sí. Que ahora está defendiendo, por eso se habla de contradicción. Continúe. Me llama mucho la atención porque, sin ser de mis favoritos, digamos, los medios de comunicación, Javier Olivares, por lo menos en los últimos años y desde el área desde periodista corresponsal, creo que ha hecho un trabajo bien en donde ha sembrado bastante, más bien fuera, en el extranjero que acá en Chile, que básicamente acá eran más programas de entretención, espacios radiales para poder comunicarse con la gente, música, qué sé yo. Tremendo choque, obviamente, que muchos lo recordamos en ese tiempo. Pero en los últimos años él se ha dedicado más al periodismo un poco más serio, más informativo, en cadena de noticiero extranjera. Entonces puedo entender que la experiencia de él ha ido cambiando, también puede ser su pensamiento consigo, pero, ¿sabes? Acá yo empatizo 100% con Denis y me gusta también esta respuesta que hace Fabricio Copano a través de tweet. Pero a mí acá hay algo que no me gusta, que siento que es como una especie de complot hacia un personaje que tiene hoy en día una opinión que a algunos les gustará, como la opinión de Alberto Plaza, de Patricia Maldonado. Por favor, nada más. A algunos les gustará, otros detestarán, a otros les encantaría enfrentar y debatir. Muchas veces hemos acá cuestionado o no si es que es válido darle un espacio, una tribuna a los medios de comunicación a ese tipo de personas. Mayoritariamente pensamos el que sí, porque por último están las dos partes, ¿no? Y que se pueden poner en tela de juicio y la gente decidirá en su casa. Pero acá lo que no me gusta es como que una persona se sube al otro carro por popularidad, fíjate. Y eso no me gusta. Porque como que lo ponen en la plaza pública, dices tú. 100% con Denis Malebrán. Yeah. No hay en ningún punto y en ningún caso que yo no esté de acuerdo con la manifestación que ella hace hoy por hoy. Pero me hubiese encantado escuchar esa manifestación años atrás. Entiendo que puede que haya tenido un choque postraumático, porque dice me quedé muda, de hecho, en ese momento. Pero ha pasado mucho tiempo y entonces siento yo que ella ve la posibilidad a través de este medio, que es el Twitter, una vez que sale Fabricio y luego ella como que pone otro argumento que tiene que ver más con un episodio personal, pero inmersa en una noticia. Es como para aseverar que él es indolente, para aseverar que él está fuera del tiesto. Y sabes que esa forma es a mí la que no me gusta mucho y la que no me acomoda. Y me das el pase preciso, Camila, para realizar la siguiente pregunta, porque César bien lo decía. Es necesario de repente, Nati, recordar el pasado de las personas. Yo también estoy de acuerdo. Es necesario recordarlo. Pero castigarlos o crucificarlos por ese pasado es necesario también, tomando en cuenta que las personas y los seres humanos nos estamos transformando constantemente. Obvio. Yo creo, Michael, que no es necesario. Yo creo, bueno, sí, de repente uno puede decir como, oye, te recuerdo esto que le decía y tata no sé qué, a una persona que obviamente todos reconocemos lo que hizo, lo que fue. No todos aún. Bueno, pero la gran mayoría al menos sí lo detectamos y como tú bien lo dijiste al comienzo de la presentación de la nota, fue así. Lo que yo no comparto con todo esto, Michael, y ahí estoy de acuerdo con la Cami también, es agarrarte de algo que pasa ahora para empezar a sacar trapos que a lo mejor pasaron anteriormente. Como ponerlo en esta plaza pública. Claro, como ya, démosle ahora a esto. Porque claro, los seres humanos vamos cambiando y probablemente lo que yo pensaba hace un año atrás no es lo que pienso ahora porque he podido conocer quizás otras cosas o he podido alimentarme de otro tipo de comunicación o he entendido que esto no es así. Y capaz la persona que yo era hace un mes tampoco es la misma. Entonces, claro que vamos cambiando y vamos transformándonos a raíz de experiencias que también te van pasando. Javier ha tenido la posibilidad de hacer otro tipo de carrera ahora, no desde la entretención como lo hizo mucho tiempo. Él estaba fuera trabajando como periodista. Y capaz ahí también tiene un encuentro con él mismo y dice, oye, ¿sabés qué? Estoy súper equivocado después de todo lo que pasó en mi país. Entonces yo creo que es ahí donde uno también tiene que hacer el ejercicio. ¿Qué pasa si esta persona se dio cuenta que lo que estaba diciendo hace un par de años atrás no es lo mismo que piensa ahora? Claro. ¿Podemos evaluar el criterio de hace 10 años, con el criterio de hace 10 años, perdón, a la persona que es hoy día Javier? No, o sea, yo por eso te dije que yo encuentro acá que hay algo malicioso, intencional.
De la época que trabajaron juntos. Yo encuentro que hay algo intencional. Es como dejar en la palestra que él en algún minuto estuvo a favor de lo que sucedió en el fondo con el Tata Pinochet. Es eso. Está usando sus palabras, ¿cierto? Obvio, usando sus palabras, por supuesto. Así lo dijo él. Pero creo que va por ahí. Y además me pasa que hoy en día, si ustedes ven, todo el mundo quiere pelear con todos. Realmente cuando tú ves en Twitter, la gente todos son políticos, todos son con una opinión que te lleva al debate, pero al debate que en el fondo tiene que ver con una discusión más fuerte, más de pelea, no de conversación y de debate. Entonces creo que de verdad eso me parece que no está bueno, porque insisto, es una cosa de respeto. Tú tienes una visión, yo te respeto, tú respétame la mía. No entremos en estas cosas de estar tratando de meterle a la fuerza a la gente cosas que quizás no piensa. Pero acá estoy completamente segura de que hay una intención de Copano de generar una situación que se puede transformar en algo más violento para Javier, porque recordarle en este momento a Pinochet... Sí. No, me parece que es de una intencionalidad bien obvia, según mi punto de ver las cosas.